Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, el profesor Armando Zumárraga. Primero, agradecerles de veras infinitas el que se sigan suscribiendo a este canal de actividades de educación artística y arte del nuevo modelo educativo. Y en este programa, Aprende en Casa. Mi agradecimiento y también gracias por darle like, ya sea que te guste o que no te guste. Te lo agradezco infinitamente. Gracias a todos los países que me hacen el favor de seguirme, a todos ustedes que están en casa, compañeros, maestros, papás, alumnos. Bueno, el día de hoy, primero y segundo grado, artística, arte. Vamos a ver, aprender en casa. Primero y segundo grado, hoy es martes 21 de abril del 2020. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El tema es vamos a cantar. Así es, el día de ayer, lunes, que iniciamos con Aprende en Casa, de regreso a la escuela, se acabaron las vacaciones. Bueno, hicimos, porque yo también lo hice, una recopilación de esos géneros musicales que existen. Yo les di tres opciones, no que hicieran las tres, ojo, claro. Podías hacerlo con papel reciclable. No tengo papel reciclable. Lo quiero hacer con cartones que tengo de mis cajitas de gelatina. En fin, lo que tenía, con eso lo hice. Yo aquí ya las tengo. Aquí yo lo hice en este material. Me encontré una caja de té y aquí está. ¿Cuántas? Yo hice 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 7, son 7. Pero son 8, yo voy a hacer 10. Y aquí vienen los géneros. Me falta ponerle, porque yo quiero poner qué banda es. O sea, qué tipo de banda. ¿Cuál es la letra de la canción? Aquí se lo voy a poner. Porque el viernes vamos a jugar, les voy a decir. Este es un proceso. Ahorita seleccionamos, más bien, ayer seleccionamos, ahí están las canciones. Pero, por ejemplo, si no me gustó hacerlo aquí, yo aquí lo hice, vamos a pensar que tampoco lo quiero hacer aquí. Bueno, a Quetzali González, gracias a Quetzali, ella le mandó a la maestra Irma de primer grado, su disco ahorita lo voy a subir para que lo vean. Ella dijo, yo lo hago en discos. Ah, bueno, es perfecto. Pero yo en uno le voy a poner, ahorita yo puse el de cumbia, ella le puso reggaetón y puso todos los temas que a ella le gustan. Excelente. Pero necesitamos hacer 10 para poder jugar, porque ese es el disco de reggaetón. Pero el disco de la salsa, la cumbia, sí, es el disco que le gusta al pequeño. Pero tu papá, mamá, le puedes hacer el comentario que existen más temas y más géneros musicales. Bueno, ya que tengan eso, lo guardan, porque ahora vamos a ver el tema del día de hoy, martes 21 del 2020, es vamos a cantar. Sí, vamos a cantar, que es algo divertido que vamos a aprender en esta lección, a cantar, a leer y reescribir canciones o rondas infantiles. ¿Sí? Hace muchos años nosotros cantábamos los temas de Cricri, si recuerdan, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar canciones. Ayer ya lo hicieron para poder llenar esas fichas o esos discos. Vamos a cantar y vamos a escribir una canción o varias que te gusten. ¿Por qué? Porque vamos el viernes, vamos a jugar. Entonces, si tú ya te la sabes, no escribas. Ya te sabes perfectamente bien la canción. Canta lo que tú sepas, lo que te guste, lo que te... Pero escucha también lo que diga mamá, papá, tu abuelito, tu abuelita, tu hermano, porque a lo mejor a ti, yo lo sé que los chicos de ahora, los jóvenes, y bueno, desde los pequeños, desde preescolar, les gusta el reggaetón. Bueno, no me voy a meter ahí. A mí me gustan los Beatles, me encanta la música clásica. Bueno, pero pues no puedo cantar la música clásica, entonces cantaré algún tema, no sé, de José José. Bueno, un ejemplo. Bueno, entonces, una canción se trata de una composición en verso. Hay muchas canciones infantiles que te pueden inspirar, como por ejemplo, puede ser las de Cricri. Yo por derecho de autor,
pues no puedo poner toda la música de Cricri, pero había, no había, todavía existe la de Negrito Sandía, El Ratón Vaquero, ¿no? Las, bueno, ¿para qué te cuento, no? Muchas canciones de Cricri que tus abuelitos, tus papás y tu servidor, pues escuchamos, ¿no? Puedes buscar canciones infantiles que sean, por supuesto, de tu agrado. Nada más de que como o lo que más se escucha es reggaetón, pues suspéndelo tantito y busca cantos infantiles. Entra a YouTube y ahí hay una serie de cantos infantiles, rondas infantiles que nos ayudan. El marinero baila, 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 baila. El marinero baila, baila con la cabeza. Un ejemplo, bueno. Otra opción puede ser que escribas alguna de tu interés, o sea, que tú la escribas o que la inventes, por así decir, que en su caso se llama componer. En este caso, descompongo un tema, por ejemplo, se me ocurre la cucaracha. Ya ves que dice la cucaracha ya no puede caminar. Bueno, pues le cambio y en lugar de la cucaracha, ahora lo digo, coronavirus, coronavirus. Este sí me va a infectar. Bueno, un ejemplo, ¿no? No me va a infectar. Ok, lo puedo cambiar, lo escribo, me lo aprendo y lo pongo en mi disco. Le pongo quién es el autor, cómo se llama el tema, qué género es. Si ya lo tienes, no pasa nada. Le pido a un adulto, ya sea mi papá, mamá, abuelita, a quien esté conmigo, que te acompañe a ver un video, por ejemplo. Aquí es una sugerencia que nos da la Secretaría de Educación. Una rata vieja. ¿Te acuerdas de esa canción? Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola. Canción infantil. ¿Qué tal andas en lectura? ¿Y en escritura? Bueno, no te preocupes. Si todavía no sabes leer y escribir, porque estoy hablando con los niños de primero y segundo grado, ya sea tu abuelita, tu mamá, tu papá, en este receso o de Aprendemos en Casa, pídele que te ayude a escribir tus ideas. A ver, quiero un ejemplo del COVID-19, quiero hacer una canción del COVID-19. Mira, mamá, yo te dicto mi idea y tú la escribes y al ratito la cantamos. ¿Con qué? Pues con la de la patita, con la de las vocales o con una pista que sea de tu agrado, ¿no? Incluyendo la de nuestro amigo Julián Álvarez de aquí de Chiapas. Entonces, ponte muy listo o lista, porque al final te haremos unas preguntas sobre el video que vas a ver. O sea, que tú elijas de la ronda del videoclip. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Y esto es la carpeta de experiencias. Lo que aprendimos. Yo voy a cantar el tema ahorita, un tema chiquito, muy cortito, que dice miau, miau, a levantarse, miau, miau, por acostarme. Yo estoy desesperado por el gato del tejado. Gato, si yo te atrapara, qué gol paso yo te daba. Listo. Bueno, no vi, ya viste el video. Esta canción es muy cortita. Entonces, en nuestra carpeta de experiencia vamos a escribir qué aprendimos en esta sesión. ¿Te gustaron las canciones que elegiste? Si no, ¿cuáles de esas que escuchaste hoy ya conocías? O sea, está muy sencilla la pregunta, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Qué canciones de las que escuchaste se sabe tu mamá o tu papá o tus abuelitos? Pregúntales, porque a lo mejor ellos no conocen la de Despacito. Pregúntale a tu mamá. O la que te gusta, pregúntale a tu mamá. Oye, cántala, mami. Algunas mamás se la saben seguramente. Pregunta número 3. ¿Cuál canción te gustó más? Escríbela para que te la aprendas, pero si ya te la sabes, no escribas nada. Si ya te la sabes, no la escribas.
la vas a cantar porque ya la tienes aquí. Si no, eso de la escritura no se te da muy bien, pídele ayuda a quien esté contigo, a quien te acompañe. Cuarta pregunta. Aquí viene lo interesante. ¿De qué trata esta canción que más te gustó? Escribe. Por ejemplo, yo ahorita canté la de Miau Miau, un gato que estaba dando maullidos por el tejado. Cuando me desperté, pues me enojé porque, oye, me quería volver a dormir y el gato estaba maullando. Eso lo escribe. Última pregunta. Recuerda que van a ser 5. No se trata de que escribas una carta, no, ideas principales o lo que tú sientas, ¿correcto? Bueno, la pregunta número 5 es que le pidas a tu mamá, papá o abuelitos o hermanos que te enseñen una canción infantil a cantar. Sí, yo recuerdo cuando vivía todavía mi abuelita, le decía, ¿me cantas una de tus canciones? Primero, me encantaba porque miraba hacia arriba y ese es un recordatorio del CPU mental. Me decía, te voy a cantar una. Y me encantaba porque no era una canción infantil. Y me gustaba. Paloma blanca, blanca paloma, quien tuviera tus alas, quien tuviera para volar. Y me gustaba. Dice, ah, mira qué padre se escuchó. Bueno, pues fíjate, ahorita recordé y ese recuerdo hizo que yo la pudiese cantar. Me faltó la entonación, la tengo que volver a ensayar. Bueno, pues entonces responde a las preguntas a través de un pequeño escrito. Y si no sabes escribir, ya lo dijimos, pues haz un dibujo. Eso sí, te pido que guardes tus trabajos en una carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se le entregues a tu maestro, a tu maestra, se le envíes, por ejemplo, como el caso de, te decía, a Quetzali, que le mandó a su maestra Irma de primer grado de la Escuela Anexa a la Normal del Estado, te enseñé su disco y bueno, eso va a quedar en esa carpeta de experiencia. Sigue guardando, el día de mañana tenemos otra clase, recuerda que son clases muy cortas para que tú atiendas las demás actividades. Papá, mamá, maestros, un gusto y un placer. Yo te agradezco si te estás suscribiendo, si ya lo hiciste, gracias. Si le das like, te lo voy a agradecer doblemente. Soy un grosero porque no lo digo todos los días. Le das like y de esa manera también yo retroalimento algunas cosas. Si son buenos, qué bueno. Si son malos, pues me tengo que poner las pilas. Me preguntan también para concluir, oye, ¿y de dónde tomas tú este material? Bueno, este material lo editó la Secretaría de Educación Pública. Yo lo que hago es ponerte pequeños ejercicios, sugerirte algunos otros que tienen que ver con es el tema que la Secretaría ya mandó a toda la República Mexicana, a todos los maestros, tanto federales como del Estado. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarte, ya lo sabes. Hoy estamos en Aprende en Casa. Primero y segundo grado tiene que ver con música, cantos. El juego lo vamos a dejar para el viernes, todo esto lo vamos a ir acumulando. Así es de que toma todas las cosas que tienes en tu hogar y deja salir a ese artista que llevas dentro.